Gracias, señora presidenta. Gracias por su lectura, señora diputada. Por respeto a las normas parlamentarias, le pediría que me escuchara y que debatiéramos aquí. Que no nos dedicáramos a leernos textos, aunque le agradezco la cita de Agustín de Hipona y le agradezco un tono que se aleja del tono más habitual de su formación política. Mire, vamos a seguir apoyando a las comunidades autónomas en la gestión de las residencias de mayores, públicas y privadas, que, como sabe usted, el Gobierno dio la indicación a las comunidades autónomas de que tenían que gestionar las dos. Bajo el mando del Ministerio de Sanidad, declaramos los servicios sociales, y en particular los servicios sociales que afectan a las residencias de mayores como servicios esenciales, para que tuvieran, señora diputada, veo que le cuesta a usted escucharme, la misma consideración que los servicios sanitarios. Al mismo tiempo, establecimos la flexibilización de la contratación en las residencias de mayores para que pudieran contratar el personal necesario, al igual que en la sanidad. Y destinamos 300 millones de euros que precisamente habrían de servir para que las comunidades autónomas pudieran contratar al personal necesario. Bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad, dimos instrucción a las comunidades autónomas de que considerara prioritario tanto a los residentes como a las personas que están en las residencias para la distribución que tienen que hacer las comunidades autónomas, tanto de los equipos de protección individual como de los test. Redactamos también la orden bajo la autoridad del Ministerio de Sanidad para que los profesionales de la Unidad Militar de Emergencias desinfectaran las residencias de ancianos que así lo solicitasen. Y a día de hoy se han desinfectado más de 4.000. Creo que estará usted de acuerdo conmigo, aunque tengamos ideas muy diferentes, que lo que está ocurriendo en estas semanas ha puesto al descubierto la realidad del modelo de las residencias de ancianos en nuestro país. Permítame que le lea una noticia del periódico Infolibre. Fondos de inversión multimillonarios y algún empresario corrupto controlan los 13 mayores grupos de residencias de España. De las 5 principales compañías, todas con más de 45 geriátricos, 2 tienen como principal accionista a fondos de Jersey, una a un fondo inglés y otra un fondo de pensiones de Canadá. En el negocio también están 5 de los hombres más ricos de España: Florentino Pérez, los Albertos, Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro. Y la quinta fortuna de Francia, la familia Millier. 2 grupos están controlados por empresarios implicados en el caso Gürtel: el ya condenado Enrique Ortiz y el doblemente procesado José Luis Ulibarri. A mí me produce vergüenza, como español, que se tenga que publicar una noticia como esta. Pero me llama mucho la atención que ustedes, aunque citan a Agustín de Hipona, no hayan dicho ni una sola palabra, ni una sola palabra sobre lo que ha implicado que buena parte de las residencias de ancianos en nuestro país, gestionadas por las comunidades autónomas, estén en manos de corruptos y de fondos buitre. ¿Y sabe por qué no han dicho nada? Porque ustedes no son un partido español. Ustedes son un partido antiespañol, antipatriota, que representa los intereses de esos corruptos y de esos fondos buitre. ¿Qué es defender España, señoría? ¿Qué es el interés general cuando una crisis sanitaria pone al descubierto una crisis social y económica sin precedentes? Nosotros creemos que defender España es hacer lo contrario a lo que se hizo en 2008, donde el desempleo y los despidos fueron el pan nuestro de cada día de los trabajadores y trabajadoras españoles y españolas. Y este Gobierno lo que ha hecho es proteger a 4 millones de trabajadores con los ERTEs, evitando despidos y cierres de empresas. Este Gobierno ha protegido a los trabajadores prohibiendo los despidos por causa del COVID-19. Y ustedes se han opuesto a estas medidas, porque ustedes están
en contra de los trabajadores españoles, que es estar en contra de España. Defender España en un contexto de crítica, en un contexto de crisis económica y social, es acabar con la vergüenza que supuso después de la crisis de 2008 los desahucios a familias españolas que estaban en una situación de vulnerabilidad frente a las entidades financieras. Este Gobierno ha prohibido los desahucios y ustedes votaron en contra, porque ustedes están en contra de las familias españolas y en contra de España. Defender España, defender la patria, defender el interés general, es defender a las familias españolas cuando se producen cortes de suministros. Este Gobierno ha prohibido los cortes de suministros y ustedes han votado en contra, porque ustedes están en contra de las familias españolas y en contra de la patria. Defender España es facilitar moratorias hipotecarias a la gente que por las razones económicas y sociales de la crisis no las puede afrontar. Y este Gobierno ha facilitado moratorias a la vivienda y también a los autónomos. Este Gobierno ha dado ayudas al alquiler y ha establecido prórrogas en los contratos. Y por primera vez un Gobierno de España ha establecido una prestación extraordinaria para los autónomos y autónomas de este país. Y ustedes han votado en contra, porque están en contra de las familias, en contra de los autónomos y en contra de España. Señoría, en este país hay algunos consensos transversales, consensos que vinculan a gente independientemente de la formación política a la que vote. El primero es defender la sanidad pública, porque cuando uno necesita que le atiendan, en la sanidad le atienden sin preguntarle a qué partido ha votado. Y por eso en España, independientemente de lo que haya votado la gente, es un consenso que hay que terminar con los recortes y con la situación de precariedad que padecen los profesionales sanitarios de este país. Y ustedes están en contra de esto. En este país es un consenso que la deslocalización ha provocado la vulnerabilidad de la industria de nuestra patria, quedando a merced de los mercados internacionales porque no podíamos fabricar las EPIs y los respiradores que necesitaba nuestro país. Y ustedes siguen defendiendo un modelo económico que pone en riesgo a nuestra patria, porque están en contra de España. Señoría, cuando este Gobierno dice que la posición de nuestro país frente a Europa tiene que ser una posición de país, diciendo que Europa será solidaria o no será, cuando ustedes se ponen en contra del interés general y se ponen en contra de España. Permítame, para terminar, una reflexión histórica. Hoy Europa sigue siendo el resultado de un gran acuerdo de reconstrucción que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Aquel acuerdo de reconstrucción inspiró lo que se conoció como el constitucionalismo de posguerra, el constitucionalismo social, que por desgracia España tardó un poquito más en llegar, pero llegó en 1978 con una constitución que se inspiraba en buena medida en la constitución italiana del año 48 y en la ley fundamental de Bonn. Y ustedes en esta Cámara hablan mucho de comunismo, y para mí es un honor representar a un grupo político dentro del cual hay un partido con casi 100 años de historia, el Partido Comunista de España, que fue condición de posibilidad de la derrota de la dictadura, de la construcción de la democracia en nuestro país y de la Constitución del 78, a pesar de gente como ustedes, que nunca estuvieron a favor de la Constitución, que nunca estuvieron a favor de la democracia y que cada vez que se esconden detrás de la figura del monarca, ustedes sitúan a la monarquía en una posición de debilidad. Porque si la monarquía tuvo éxito en este país, fue precisamente por alejarse de gente como ustedes. Señoría, no habría democracia en Francia y democracia en Italia sin la acción de los comunistas de estos países que son reconocidos como héroes de la patria. Combatieron el fascismo, que es algo que, por desgracia, a veces resuenen sus discursos, pero ustedes no llegan a algo tan extraordinario. Ustedes son una formación de grandes apellidos y poca vergüenza, que falsea títulos para ejercer sin poder hacerlo, que no tienen más patria que su dinero. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas.
son simplemente parásitos. No le he oído hablar nada de los mayores. Yo he venido a preguntarle, a rogarle que haga algo por ellos, que están muriendo en las residencias, y salta aquí con un mitin anti-Vox que no venía a cuento. Usted verá. No vamos a dejar a nadie atrás. Este ha sido su lema recurrente durante toda esta pandemia y durante toda esta crisis sanitaria. No vamos a dejar a nadie atrás. Y lo repiten constantemente, como si fuera cierto. Cuando la realidad es que ya han dejado atrás a muchísimas personas. Ya las han dejado atrás. Y precisamente a las que menos se lo merecían y a las que más lo necesitaban. Y las han dejado atrás porque en realidad no valoran sus vidas. No valoran sus vidas. Ustedes no le dieron importancia a este virus porque pensaba que era un virus que mataba a personas mayores. Esa es la realidad de lo que estamos hablando aquí. Eso es lo duro de esta situación. No me hable de buitres ni de... Hábleme de lo que he venido a hablarle, de personas mayores muriendo, que son su responsabilidad. La verdad es que su idea de progreso pasa por acabar con la familia, que tradicionalmente ha sido el lugar de socorro mutuo en el que los mayores ocupaban el lugar de mayor respeto. Esa es la verdad. Para que una vez eliminada sean ustedes los que se ocupen de los débiles, como se están ocupando, a los que después acaban descartando porque consumen recursos que ustedes necesitan para otras cosas. Esa es la verdadera pandemia ideológica que ha empezado a contagiarnos con su egoísmo y su falta de valores y que desgraciadamente es bastante más cruel y bastante más dolorosa que esta que estamos viviendo. Ustedes que tanto hablan de memoria histórica, se les llena la boca de hablar de memoria histórica y de feminismo y que justifica la eutanasia apelando a una muerte digna, han privado de esa dignidad a quienes más la merecían. Y le están dando una miserable despedida a quienes vivieron durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Para ustedes parece que las mujeres descartadas, muertas y abandonadas en las residencias no merecen el mismo respeto que otras víctimas, porque son mayores y porque están enfermas. Y por eso ninguno de ustedes, ninguna de ustedes, clama hoy por ellas. Nosotros no podemos ser cómplices con nuestro silencio de lo que ustedes están haciendo. Ni podemos ni vamos a dejar de decir que eran su responsabilidad y que ustedes los han abandonado. Les pido, les ruego por favor que no vuelvan a venir jamás a esta Cámara a hablar de muerte digna. No tienen ni la autoridad política ni la autoridad moral para hacerlo nunca más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, es miserable utilizar la muerte para hacer política. Miserable. Es miserable hablar de familias cuando ustedes no han apoyado ni una sola de las medidas para defender a las familias de este país. Señoría, es miserable criticar la eutanasia en el contexto en el que estamos. Ustedes tienen muy pocos escrúpulos y tratan de disfrazar su discurso de valores religiosos. Fíjese, yo no soy creyente, pero me gusta mucho el Papa Francisco y creo que últimamente está diciendo cosas que van en la dirección contraria de lo que ustedes expresan, porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan.